Divisores de 90, es decir, ¿qué números dividen de forma exacta al 90? Como 90 es un número grande, vamos a hallarlo con el método de descomposición. O sea, ¿90 entre 2 se puede dividir? Sí, entonces lo dividimos. 90 entre 2 es 45. 45 entre 2 ya no se puede, pero entre 3 sí. Así que 45 entre 3 sale 15. 15 todavía se puede entre 3. 15 entre 3, 5. 5 entre 3 ya no se puede, así que ahora entre el mismo 5 sí si se puede. 5 entre 5, 1. Como ya quedó 1 aquí abajo, acá termina la descomposición. ¿Qué números hay acá? El 2, el 3 y el 5. Así que para cada uno, primero acá para el 2, para el 3 y para el 5. Así que, a ver, primero para el 2. Siempre se comienza con 1, siempre. Ahora viene ese mismo 2 y como ya no hay acá... Otro número 2, hasta acá nomás. Ahora le toca al 3. Siempre se comienza con 1, ahora viene ese mismo 3. Y como acá todavía hay otro, este 3 multiplica a este otro. 3 por 3, 9. Como ya no hay más números 3, hasta ahí nomás. Ahora le toca al 5. También siempre se comienza con 1 y ahora viene ese mismo 5. Y como ya no hay más 5, hasta ahí nomás. Ahora los divisores salen. Solamente multiplicando. A ver, vamos a multiplicar y de paso vamos a colocar en orden. 1 por 1 por 1, después vamos a multiplicar así. Y después le va a tocar al 3, ¿de acuerdo? Empezamos 1 por 1 por 1, 1. 1 por 5, no, 1 por 1 por 5 sale 5. Lo voy a dejar un poco espaciado para colocar en orden. Ahora le toca 1 por 3 por 1, 3. 1 por 3 por 5, 15. A ver, el 3 por acá. Y el 15, a ver que esté por aquí. Entonces, ya está con el 1. Ahora, ¿qué falta? Con el 9. 1 por 9 por 1 sería 9. Ahora, 1 por 9 por 5, 45, ¿verdad? Ya está. Ahora, todo igualito, pero ahora con el 2. 2 por 1 por 1 sale 2. A ver, acá le vamos a hacer un espacio para colocar el 2. Y hay espacio, así que acá viene el número 2. Ahora, 2 por 1 por 5, que sería 10. Justo por acá. Ya está. Ahora, el 2 va a multiplicar 2 por 3 por 1 y sería 6. Ahora 2 por 3 por 5 que sería 30. A ver que esté por acá el 30. Ya está. Ahora eh, le toca el 9. Sería entonces 2 por 9 por 1, 18. 18 por acá. Para que esté en orden. Ahora, 2 por 9 por 5. Que sería 90. 90 por acá. Y listo. Entonces son todos los divisores. ¿Cuántos hay a ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 divisores. Listo y están ordenados. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos.